Hello, good evening. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Hello, teacher. Good Hello, evening. teacher. Hello, ahora sí. Give me a second. ¿Me pueden escuchar bien? Yes, right? Yes. Okay, perfect. Thank you. Okay, gracias a todos, bienvenidos. Vamos a empezar con asistencia. Un gusto de verlos a todos. Ok, Joana, bienvenida. Delmi, welcome. Elina Roelma, welcome to the class. Eliana, thank you. Ernesto, hello. Hello. Person, welcome to the class. Present. Israel, welcome. Francisco, tú, bienvenido. Claudia Fernández, welcome. Presente. Ana Vicky García, bienvenida. Edwin Alberto, bienvenido. Claudia Victoria, bienvenida. Thank you. Ana Francisca, bienvenida. Good Alberto, evening, teacher. hello, good evening, Erasmo también, Hello. bienvenido. Dalia, bienvenida. Presente. Hi. Hello, hello, and finalmente Eric Javier, bienvenido. Estaré ocupado un par de días. Right. Welcome, people, bienvenidos. Un gusto de verlos a todos nuevamente. Gracias por estar acá. Let's begin, okay? Let's begin. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso del día de ayer. Okay? Ayer vimos un poco sobre telling the time. Estuvimos ahí practicando con un par de estructuras, con un par de vocabulario nuevo. Okay? El primero que vimos fue o'clock. Okay? ¿Quién se acuerda qué significa o'clock? En punto, En en punto. punto, en Excellent. punto, Okay. en Ahora, punto, la hora en para punto, ¿verdad? Exacto. Thank you so much. Okay? Nice. Decíamos que hay cuatro frases que pues las podemos utilizar dependiendo de la hora, ¿verdad? AM, PM, in the morning or in the afternoon, ¿verdad? Tenemos esas cuatro frases que las podemos utilizar en cualquier momento, con cualquier hora, todo depende, ¿verdad? Si es en la mañana o es en la tarde o en la noche, ¿verdad? Luego vimos otra frase que es, bueno, otras frases que son muy similares, que sería past y after, ¿ok? Si utilizamos past, podemos utilizar también after, ¿ok? Nada más la diferencia decíamos que los minutos van antes, ¿ok? Los minutos van antes y luego decimos la hora de la que han pasado esos minutos, ¿ok? Aquí teníamos otro ejemplo, it's 10 to 1, it's 10 after 1, ¿ok? Luego vimos otra frase que era quarter, ¿ok? Quarter, la cual significa 15, ¿ok? Nada más que acá, aplicado acá a la hora, serían 15 minutos, un cuarto, ¿verdad? Un cuarto de hora. Decíamos que podemos decirlo de la manera fácil, it's 1:15, o it's 15 past 1, o it's a quarter past 1, ¿ok? Vimos también el uso de half, ¿ok? Half, el cual significa medio, ¿ok? O 30 minutos, ¿verdad? 30 minutos. Así que ahí teníamos la manera simple, it's 1:30. O teníamos it's one and a half, ¿ok? It's one and a half. O teníamos que también podríamos decir it's 30 past one or it's half past one, ¿ok? Y finalmente vimos cómo utilizar la frase to, ¿ok? La cual que lo contrario a past y after, en este caso nosotros decimos los minutos que hacen falta para la siguiente hora, ¿verdad? Para la siguiente hora. Entonces, en este caso, seleccionamos o decimos, igual decimos los minutos antes y luego la hora que se aproxima, ¿ok? Así como en este caso, it's 15 to 2 o it's a quarter to 2, ¿ok? Ahí tenemos literalmente la misma pronunciación para ambas palabras, ¿ok? 2 to 2, ¿ok? 2 to 2, ¿ok? 2 to 2, palabra. Hello. All right. Ahí teníamos un par de prácticas más que estuvimos haciendo, ¿ok? De diferentes maneras en las que podíamos hacer las oraciones y acá tengo cuatro horas más para que sigamos practicando, ¿ok? Así que tómese un minutito ahí para revisar
¿cuáles serían las posibles opciones? Recuerde que tenemos más de una. Tenemos una manera fácil. Tenemos otra en la que tenemos que ver cuántos minutos faltan o han pasado, ¿ok? Para que lo podamos formular correctamente. Así que, I'll give you a minute. 1 minute, ¿ok? 1 minute. All right, let's see. Voy a iniciar con las 3:35. Let's see. Dígame la primer option. Quiero ver. Voy a iniciar con Ileana. Let's see, Ileana. Tell me the first option, the one that you prefer. Tell me. 3:35. It's 3:35. Okay. Excellent. It's 3:35. Ahí tenemos una opción. Vamos a ver cuál sería la otra opción. Let's see. I'm gonna choose Ana Francisca. Tell me, Ana. It's 25 after three. After three or past three. Ok, aquí me dijo 25. It's 25 after 3. After 3, ahí me está diciendo que han pasado 25 de las 3. ¿Ah? It's 35 after 3. Excellent, ok. Y como usted decía, también podemos utilizar past, ¿verdad? Or past. Uh-huh. It's 35 past 3. Excellent, ok. Nice, okay. Nice. De acuerdo, a esas también les podemos poner el AM, PM, in the morning, in the afternoon, ¿verdad? No hay ningún problema. Y vamos a ver, ¿cuál sería la última? La otra opción, quiero ver. Let's see, Ernesto, tell me the next option. It's 25 to 4. It's 25 to 4. Excellent. Okay, faltan 25 para las 4, ¿verdad? It's 25 to 4. Okay, nada más que ahí no nos toca decir la hora que tiene acá, sino que la próxima, ¿verdad? La próxima hora de acuerdo a lo que tenemos en el reloj. Okay, excellent. All right. Let's see the next one. 8:55. Let's see. I'm going to start with Joanna Beatriz. Tell me, what do you think? It's 8:55. 55. Okay, excellent. It's 8:55. Okay, nice. Ahí siempre decir 50, ¿verdad? No 15, porque 15 sería 15. Okay, 15 sería 15. Okay, nice. Let's see the second option. La segunda opción, quiero ver. Tell me the second option, please. It's 5:09. It's 5:09. Excellent, okay? It's 5:09, okay? Han pasado, o me han dicho, faltan 5 minutos para las 9, ¿verdad? 5 para las 9. Excellent. It's 5:09. Nice. Let's see. Do we have another option, people? ¿Tenemos alguna otra opción? ¿Alguien más que me quisiera decir otra opción acá? Yo, teacher. Ajá, tell me. It's 55 after 8. It's 55 after 8. Okay, nice. Okay, también se puede. Okay, han pasado 55 minutos después de la 8, ¿verdad? O de las 8. Okay, excellent. It's 55 after 8. Nice. Okay, nice. Let's see.
The next option, okay, the next option. I'm going to start with Roelma. Tell me, Roelma. Yeah, it's 12. It's 12? Uh-huh. A fall. 12 and a half. Okay, excellent. And a half. It's 12 and a half, okay? Son las 12 y 30, 12 y media, okay? Aquí serían 12 y media. 12 y media. Así es, okay? 12 and a half, okay? Excellent. ¿Cómo sería la otra opción? Let's see, Gerson. It's 12. Mm. It's 30. Mm. Podríamos usar it's 30 after 12. It's 30 after 12. ¿Sí? ¿También se puede? Uh-huh. No problem. Uh-huh. Tenemos otra opción que sería la más fácil. Vamos a ver, Claudia Fernández. ¿Cómo sería esta otra opción? Digamos, la más común, ¿verdad? Tiene apagado el micrófono, Claudia. Uh-huh. Ahí está. It's 12. 30. 30, okay, it's 12, sorry, it's 12:30, okay, excellent. Okay. It's 12:30, okay, son las 12 y 30, ¿verdad? 12 y 30, okay. Uh-huh. 12:30, excellent, thank you. And finally, tenemos esta, okay. Let's see, voy a empezar con Eric Javier, y luego voy con Bessie, okay, para que me diga la otra opción. Let's see, Eric. Bye. It's 5 after 9. Ahí recuerde que los minutos van antes, ok. Entonces lo vamos a cambiar. Los minutos serían antes de after, ok. It's 5 after 5. Excellent, ok. No problem. No problem. It's 9 after 5, okay? It's 9 after 5. Vamos a ver, Bessie. Sería, it's 5:09. Ah, excellent. It's 5:09, okay? Excelente. Decíamos ayer que cuando tenemos del 01 al 09, podemos utilizar esa estructura del O, ya que tenemos dos pronunciaciones para el cero, ¿verdad? Que sería, una sería zero y la otra sería o. Entonces, cuando tenemos el cero, siempre utilizamos esa estructura, 509, ¿ok? 509, que sería como 509, ¿ok? 509. All right, excellent. Igual, recuerde que a todas estas, ¿verdad? Les podemos poner AM, PM, in the morning, in the afternoon, ¿ok? Todo depende de la hora en la que se diga, ¿verdad? Todo depende de esa hora. Pero digamos como la base, ahí está, ahí lo acabamos de practicar, ¿ok? Así que, excellent, nice job, ¿ok? Nice job. Luego, el día de ayer estuvimos practicando un poco sobre las activities. Vamos a ver si nos acordamos de la pronunciation, ¿ok? Vamos a ver si nos acordamos de la pronunciation. Y le voy a pedir algunos complementos, ¿ok? Vamos a ver si nos acordamos de esa parte. Decíamos que algunos verbos no solamente, por ejemplo, play tennis, no solamente lo puedo combinar con tennis, sino que lo puedo combinar de tres maneras o con tres palabras diferentes. Una era deportes. ¿Cuál era la otra? Instrumentos. Instruments, ajá, con los instrumentos. ¿Y la tercera? Electrodoméstico. Ah, ahí sí, archivos multimedia. Excelente, ok. Archivos multimedia. Por ejemplo, play a movie, play a song, or play music, ok. Ahí teníamos eso, ¿verdad? Play video games, ok. Play video games, que también lo podemos combinar, ok. Alright, give me a second. Mientras me termino de cargar. Ok. Ahí está. All right. También decíamos que ride lo puedo combinar con otros elementos. Aquí tengo ride a bike. Ok. ¿Cuál sería otra cosa que puedo montar? Ride.
A motorcycle. A motorcycle, okay. A motorcycle. ¿Y otra que tenía? A horse. A horse. Ajá, a horse. Ajá, que será un caballo, ¿verdad? A horse, okay. Ajá, excellent. Decíamos que para dance teníamos diferentes ritmos, ¿verdad? Dance reggaeton, de salsa, okay. O simplemente si alguien está en una fiesta, pues simplemente está dance, okay, dance. Go, ahí tuvimos varios complementos, ¿verdad? Dijimos, por ejemplo, go to the gym, go to the church, go to the market, go shop, go. Bueno, go to the supermarket, okay. Ahí teníamos diferentes ejemplos, ¿verdad? Así que ahora le voy a pedir a unas personas por acá que me lean ya sea todos los verbos de la línea de arriba o todos los verbos de la línea de abajo. Solo el verbo, ¿ok? Sin complemento. Solo el verbo, ¿ok? Así que en el primer caso no me voy a decir play tennis, sino que solamente play, ¿ok? Play. Solo quiero que se enfoque en el verbo. Vamos a ver. Diego, ¿me puede leer la primera fila, please? Play, ride, run, swim, take, dance. Ok, perfect. En este caso, vamos a repetir todos. Run. Run. Imagínense que es una A, okay, y no es una U, es una A. Run. Run. Excellent. Okay. Nice. Vamos a ver, la segunda fila le voy a pedir a Francisco. ¿Me puede leer la segunda fila, please? Drive. Go. Go sería el verbo, ¿verdad? Sí, solo el verbo, así es. Shot. Read. Study. No leo por el cuadrito. Watch. Excellent. Ok. Watch. Watch. Perfect. Lo mismo va a pasar con shop. Ok. Y nos vamos a imaginar que la letra O es una A. Ok. Shop. Shop. Run and shop. Ok. Excellent. All right. Vamos a ver Edwin, Alberto. ¿Me lee nuevamente los verbos de arriba, please? Okay, play, ride, ram, beat, take, dance. Excellent. Thank you so much. Y finalmente los verbos de abajo. Vicky García. Sería drive, go, shop, read, stool, wash. Ok, excellent. Acá sería study. Study. Ok, study. All right, excellent. Ok, nice. Entonces, ayer solo vimos el 50% de esos verbos, ok, porque esos serían como verbos así básicos, ok, o la forma base de los verbos, ok. Y vamos a aprender cómo utilizarlos como actions, ok, porque acá los verbos no están como action, ok. Por lo tanto, vamos a aprender esa parte para que no nos cueste uno de los ejercicios que tenemos ahí en plataforma. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando en la clase anterior, bueno, la semana pasada, les mostraba el verbo wear? ¿Ok? Que era vestir, ¿verdad? Algo que nos poníamos nosotros como ropa. ¿Ok? En este caso, cuando vimos el present continuous, cambiamos wear por wearing. ¿Ok? Wearing. ¿Qué hicimos? Ah, convertimos ese verbo en acción, ¿ok? Convertimos este verbo en una action, ¿ok? Por lo tanto, eso es lo que vamos a tratar de hacer con todos estos verbos, ¿ok? Vamos a cambiarlos de ser verbos así normales, ¿ok? O simples o básicos, a ser verbos de actions, ¿ok? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues simplemente le agregamos un ing y le ponemos un complemento, ¿ok? A muchos de esos ya les pusimos complemento, que es de hecho lo que estuvimos haciendo al final de la clase de ayer. Y ahorita, antes de pasar esa parte, estábamos agregándole ahí complementos a algunos de ellos. ¿Okay? En el caso de wearing, ¿cómo lo puedo complementar? ¿Quién me ayuda? Wearing what? Clothes. Clothes.
I am wearing blue shorts. Okay, blue shorts. Okay, I am wearing blue shorts. Uh-huh. I am wearing sandals. I am wearing sandals. Uh-huh, perfect. ¿Otra? I am wearing a blouse. I am wearing a blouse. Excellent, okay. Blouse. Entonces, en ese caso, teníamos todos esos complementos, ¿verdad? Que era cualquier elemento de ropa. Ahora, en este caso, tenemos diferentes verbos. Y vamos a ver cómo trabajamos con ellos, ¿ok? Tenemos tres tipos de verbos en este caso. Y, créalo o no, no todos los verbos terminan, o mejor dicho, la estructura de un verbo en ING no es siempre la misma, ¿ok? Primero vamos a ver lo más fácil, o sea, los que simplemente les agregamos ING. Por ejemplo, play, el verbo para pasarlo a un verbo de acción sería playing. ¿Ok? Únicamente. Ajá. Le agregamos ese ING. ¿Ok? ING. ¿Ok? Y luego tenemos. ¿Y ING? Hola. Ajá. Dígame. ¿Y ese ING sería como en español, como que se le agregara el, o sea, como usando como el endo? Exacto. Así es. Ajá. Así es. Uh-huh. Yes, no problem. Ajá. Vamos a ver, entonces pasamos ahora del verbo read, hacerlo del verbo de acción. Reading. Reading, ok. Leyendo, ¿verdad? Ahí, así como nos decía nuestra compañera, con la terminación ando o endo, ok. La cual nosotros utilizamos en español, ¿verdad? Nada más que aquí está en inglés, es la misma, ok. No tenemos que ver si es ando o endo, sino que aquí todo es con ing, ok. Study. Study. Studying, ok. Uh-huh. ¿Qué complemento le puedo poner a studying? Studying what? English. English. Ajá, studying English. Studying math. Studying class. Studying in class. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Book. Literature. Excuse me? Literature. Ah, literature. Ya, yeah, esa es una palabra un poco difícil de decir. Literature. Uh-huh. Literature. Uh-huh. Estudiar literatura, right? Studying literature. Ok, perfect. Luego tenemos watch. Uh-huh. The action watching. Is uh-huh. watching. Watching. Okay. Watching. Okay. All right. Esos cuatro, ya lo, bueno, esos cinco, incluyendo wearing, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Ya habíamos visto anteriormente cómo era el verbo principal y ya lo acabamos de cambiar a un verbo de action. Acá les tengo un par más que creo que les pueden interesar. Cook es cocinar, ¿ok? Entonces también lo podemos pasar a ing, ¿ok? Cooking, uh-huh. Cooking. Eat, comer, ajá. Uh-huh. Eating. Eating, uh-huh. Excellent. Y finalmente go, que ya lo teníamos también en la lista. Going. Uh-huh. Going. Ok, nada más aquí lo vamos a utilizar como acción porque el going también tiene otro uso, ok, pero eso lo van a ver en otro módulo, ok, no voy a adentrar mucho en esa parte para no confundirlos, pero acá es yendo, ok, going to the gym, yendo al gimnasio, going to the supermarket, yendo al supermercado, ok, ahí tenemos ese verbo, alright. Ahora tenemos una segunda categoría de verbos. Esta segunda categoría son los que terminan con letra E. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con los verbos que terminan con letra E? Vamos a literalmente borrar la letra E. ¿Ok? Y le vamos a poner ING. ¿Ok? Esto va a pasar cuando los verbos terminen con la letra E. ¿Ok? Entonces, bake. Baking. Ride. Uh-huh. Writing. Ok, quiera montar, ¿verdad? Montando. Drive, igual, borro la E. Driving. Take, igual lo borro. Taking. Y dance. Ok, igual borro la E y le pongo dancing. Ok, perfect. Dancing. All right. Había puesto acá bake, ok. ¿Qué significa bake? Bake significa hornear, ¿ok? Hornear. Uh-huh. Bake. Uh-huh. Bake. ¿Ok? Así que tenemos esas dos categorías, ¿ok? Las que son verbos normales a los que simplemente les agregamos
ing, y a los que terminan con la letra e, pues le sustituimos la letra e y le ponemos ing. Hay una tercera, ¿ok? Hay una tercera categoría de verbos. ¿Cuál es esa tercera? Cuando los verbos terminan con consonante, vocal, consonante. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, run, ¿ok? R, que es una consonante, U, que es una vocal, y luego N, que sería una consonante, ¿ok? ¿Qué va a pasar con esto? Cuando tenga ese tipo de verbos que terminan en esa estructura, ¿ok? Oiga bien, que terminan en esa estructura, lo que voy a hacer es duplicar la última letra, ¿ok? Así que el verbo no lo tengo que poner así, ¿ok? Así está incorrecto. La regla dice, hay que duplicar la última letra. Por lo tanto, el verbo tendría que ir así, ¿ok? Running, ¿ok? Running, con la última letra duplicada. En el caso de swim, ¿cuál letra voy a duplicar? La M. Uh-huh. La M. Uh-huh. Swimming. Swimming. Excellent. Ok. Swimming. All right. Y finalmente, shop. Uh-huh. La P. Shopping. La P. Shopping. Doble P, right? Shopping. Uh-huh. Shopping. Ok. Perfect. Ok. Shopping. All right. Así que ahí tenemos. Okay. Las tres letras, las tres reglas. Dígame. Take, ¿qué significa? Take, ahí depende. Por ejemplo, en la serie de actividades que teníamos, era tomar una caminata, ¿ok? Tomar una caminata. Entonces, take, la mayoría de tiempo significa tomar. Ajá. Por ejemplo, take a taxi, take an Uber, take the bus, ¿ok? Tomar el bus, tomar un taxi, tomar un Uber. Ajá. Tomar. Okay. Tomar. Pero no es tomar de tomar bebida, ¿ok? En ese caso, para tomar que es de bebida, sería drink. Uh-huh. Drink. Eso sería tomar líquidos, ¿ok? Tomar líquidos, ¿ok? Okay. Drink. ¿Ok? En ese caso sería drinking. Uh-huh. Drinking. ¿Ok? Eso sería tomar, no sé, algún transporte colectivo o incluso un examen, take a test, ¿ok? Uh-huh. All right. Okay. No problem. Entonces ahí tenemos los tres tipos de verbos, ¿ok? A todos estos, recuerde que no solamente van solitos. Casi siempre van acompañados de un complemento, ¿ok? Casi siempre van acompañados de algo. Ahora, con eso ya tenemos el 80% del uso de este verbo, ¿ok? ¿Qué falta ahora entonces? Ah, ponerlo en una oración, ¿ok? Y eso es algo que ya vimos anteriormente. A lo que le conocemos como present continuous. ¿Ok? Present continuous. ¿Cómo lo usábamos? Ah, lo usamos cuando estamos realizando una actividad en el momento. ¿Ok? Por ejemplo, anteriormente habíamos practicado nuevamente con wearing. ¿Ok? Esa era la única acción que sabíamos decir. ¿Ok? Wearing. Ahora podemos hacer lo mismo utilizando otras acciones que son cualquiera de las que ya vimos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el verbo to be de I? Ese es el primer verbo que vamos a ver. Ajá. Am. I am. Ok, I am. Ajá, perfect. Y luego puedo poner cualquiera de las acciones que estaban ahí. Ok. Ok, in my case, I am playing music, podemos decir. Ok. I am playing music. Ok. En este caso, pongo playing. Ok. And, okay, give me a second, okay, there you have it, okay. Tenemos playing, okay, y tenemos un complemento, okay, que playing sería nuestra action, okay, sería nuestra action. Algo más que usted me podría decir, teacher, I am studying English, right? Eso es lo que estamos haciendo ahorita en esta clase, right? I'm studying English, okay, eso es algo que usted está haciendo en el momento. Ok, I'm studying English. Ah, y de hecho también podemos aquí usar de manera contractada, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Que eso ya lo vimos anteriormente, nada más que únicamente con acción, únicamente con acción wearing. Ok, ahora ya sabemos otras acciones y otros verbos que podemos utilizar. Ok, ahora, teacher, dígame. Y el sujeto y el verbo sería I am. Uh-huh.
Yes. Okay. Yes. Okay. All right. Vamos con otro sujeto. Vea a su familia ahorita y vea, identifique un he or un she. Ok. Y trate de ver qué es lo que esa persona está haciendo. Ok. Identifique a un he or a un she. Y tratemos de ver lo que esa persona está haciendo. Por ejemplo, in my case, my sister, okay, is playing video games. Okay, eso sería en el caso de mi hermano. Okay, my sister is playing video games. Vamos a ver. Voy a preguntar a alguien aquí que me diga lo que alguien en su familia está haciendo. Ileana, tell me a family member something. No le escuchamos, Ileana. Tiene el micrófono ahí apagado. Okay, yes. My mom. My mom is watching TV. Okay, my mother is watching television. Okay, or watching TV también se puede. Okay. Television, okay, perfect. Vamos a ver, alguien más acá que vea aquí un familiar qué es lo que está haciendo. Alberto. Yo. Yes. My wife is watching television. Television too. Okay, perfect. Vamos a ver, Israel. Tell me something in your family. Dígame algo que ahí su familia está haciendo. My mom is watching the cell phone. My who? My mom is watching the cell phone. Okay, my mom is watching the cell phone. Okay, perfect. Okay, también lo podemos utilizar, ¿verdad? Ahí todo va a depender de lo que normalmente ellos están haciendo, ¿verdad? Creo que ahorita está ahora... No. O durmiendo o viendo algo. Okay, creo que eso es lo más común esta hora, ¿verdad? Así que no problem, ok, no problem, alright. Y luego también tenemos los otros sujetos, ¿verdad? Que serían ya sea you, we or they, ok. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pueden describir de algo que yo estoy haciendo? You studying in class. You are studying in class. You are studying in class. Okay. Another one. ¿Qué otras actividades yo estoy haciendo? You are watching the computer. The computer. The computer. Another action. You are watching the cell phone. You're watching the cell phone. Okay. You're talking, escuché a alguien que me dijo ahí. You're talking, ok, estás hablando, ok, eso significa talking, ok, talking, hablando. Ok, perfecto, ok. Y de igual manera, ¿verdad? You're reading. You're reading, ah, excelente, You're reading, Ok. You are teaching, ah, estás enseñando, ¿verdad? You're teaching, ok, excelente, ok. Ah, you teaching. Are listening. Ah, you're listening. Excellent. You're listening, right? Excellent. Okay. Now me voy a borrar aquí un par de watching porque creo que tenemos bastantes watching por ahí. Okay. All right. Entonces, para que vean, anteriormente solo podemos utilizar wearing, ¿verdad? Entonces, ya con esos verbos podemos hablar de otras actividades que ya sea nosotros o alguien más está realizando. Okay. Así que a eso sería la parte afirmativa. Ok, very simple. Very, very easy. Ok. Ahora, ya con esto podemos repasar nuevamente la parte negativa, que ya la habíamos visto anteriormente cuando vimos wearing. Ok. Nada más que ahora estamos utilizando otras actions. Ok. En ese caso, para las negativas es la misma estructura, nada más que utilizamos not, ¿verdad? Que sería la parte negativa. Y de igual manera podemos hacer contracciones, ¿verdad? Podemos, mejor dicho, contractar las palabras, ¿ok? Por ejemplo, I am, pues ahí la única
la única forma que podemos hacer contractada es I'm, ¿ok? I'm, ¿ok? Así que en este caso, I am not playing music, ¿ok? No estoy tocando música, o no estoy reproduciendo música. I am not studying, le voy a poner, I am not studying Chinese, ¿ok? No estoy estudiando chino, ¿verdad? I am not studying Chinese, okay? My sister is not playing video games, okay? Así que para que veas la misma estructura, nada más que le pongo not, okay? My mom is not watching television. You are not studying in class. You are not watching the computer, etc., etc., okay? Así que ahora creo que se les va a hacer más fácil escribir oraciones, okay? Porque creo que tanto sus familiares como nosotros estamos haciendo una sola actividad. Por lo tanto, es un poco difícil ahorita producir un poco de actividades, ¿verdad? Por lo tanto, ahora vamos a escribir oraciones negativas utilizando los verbos de acción que ya vimos anteriormente. ¿Okay? Van a escribir tres oraciones negativas suyas y también pueden incluir ahí de un familiar. ¿Okay? De uno o más familiares. ¿Okay? Traten de utilizar cualquiera de estos verbos que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Cualquiera de estos verbos. De manera negativa. ¿Ok? Negative sentences. Negative sentences. Le voy a dar un minuto para que escriban negative sentences usando cualquiera de esas actions. ¿Ok? Y si es posible, pongan un complemento. ¿Ok? Para hacerlo más específico. ¿Ok? Póngale un complemento a cualquiera de esos verbos. All right. ¿Cuántas oraciones son, teacher? Three, que sean personales. Por ejemplo, I am not eating pupusas, ¿ok? Y dos de un familiar. Teacher, okay. Se acabó de anotar. Es que me quedé con hambre, por eso. Yo tengo ganas de pupusas y por eso puse. Ok. Póngale pizza. Ok. Da hambre. Sí, da hambre. Ya a esta hora ya toca la segunda cena. Ah, cabal. Cabal. Right, un par de minutitos más. Okay. All right. Let's see. Vamos a ver entonces. You're going to read your sentences. Va a leer sus oraciones y luego, bueno, le voy a decir de una sola vez a la segunda persona para que esté preparada la segunda persona, ¿ok? Voy a empezar con Ernesto, luego voy con César Adonai, ¿ok? Let's see, Ernesto. My brother is not riding a motorcycle. My wife is not cooking lasagna. My parents are not listening reggaeton. Okay, excellent. Thank you. Let's see, César. Luego voy con Erasmo. Okay. I'm not drinking coffee. I'm not shopping a new t-shirt. He isn't sleeping in the sofa. She isn't eating cake. Eating cake. Okay, perfect. Thank you. Let's see Erasmo, luego voy con Elsie. Hello. Mr. Erasmo. Tiene su micrófono apagado, por si acaso. Okay. I am playing soccer. Soccer? Soccer, sí. I am watching TV.
My brother read a book. No se le olvide ahí el verbo. Uh-huh. Acuérdese que tiene que poner ya sea is, am, or are. Okay, después de poner. Ajá, ajá. My brother, he's read books. Yeah? He's reading a book. Uh-huh. A book, sí. Okay. Uh-huh. La negativa sería you are not playing soccer. Uh-huh. Excellent. You are not watch TV. Watching TV. Uh-huh. Watching TV. You are not eating pupusa. Okay. Excellent. Okay. Nice. All right. Thank you, Erasmo. Let's see, Elsie. Mm-hmm. Luego voy con César Edilberto. Okay. Comienzo con las negativas. Uh-huh. I am not swimming is night. Uh-huh. I am not cooking is dinner. Uh-huh. De ahí sería my husband is going in the bedroom. My mom is watching in the cell phone. She's watching the cell phone. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cuántas eran? Cuatro hice. Okay. No problem. Está okay. Bien. Uh-huh. Perfect. Thank you. Let's see, César. Luego voy con Eric Javier. Okay. Negativas y afirmativas, ¿va? Como sea. Uh-huh. Okay. Uh-huh. I'm not sleeping right now. Okay. I'm not going to the theater. Uh-huh. My mother is cooking chicken. My brother is not doing the homework. Okay, perfect. Finally. Okay, nice, nice. Thank you. Quiero ver. Eric, luego voy con Roelma. ¿No? Okay. I'm not cooking my dinner. My father is not talking with my mother. Mm-hmm. And my sister is not studying mathematics. Okay, perfect. Thank you so much. And let's see, Roy. I am not going at the supermarket. Uh-huh. I am not eating dinner. Eating dinner? No. Eating beans. Ah, beans. Uh-huh, beans. Uh-huh. Okay, My brother is not reading a book. Uh-huh, perfect. My sister is not watching TV. Okay, excellent. Thank you. And finally, vamos a ver, Claudia Fernandez, tell me yours. Está apagado el micrófono por ahí. Uh-huh. Okay. Voy a comenzar con las afirmativas. Okay. I am studying in class. Uh-huh. I am watching the cell phone. My husband is watching the cell phone. O las negativas. I am not watching the TV. Excellent. I am not cooking. Uh-huh. My mother is dancing salsa. Dancing salsa. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, nice. Excellent. Okay. All right. Nice, people. Nice. Ok, entonces ahí teníamos la parte negativa, ¿verdad? Lo que nos va sobrando, o lo que nos va quedando, mejor dicho, es las yes, no questions, ¿ok? El cual sería también muy fácil, ya que en ese caso únicamente el verbo to be lo ponemos al final y el sujeto lo ponemos después del verbo, ¿ok? Así que le voy a pedir aquí a unos cuantos que me ayuden a hacer estas oraciones a pregunta, ¿ok? Vamos a ver, la primera dice, I am playing music. Le voy a pedir a Delmi. ¿Cómo sería esta pregunta, Delmi? Am I playing music? Ok. Uh-huh. Am I playing music? Ok. Y el signo de pregunta al final, ¿verdad? Excellent. Luego tengo la siguiente. I am studying English. Let's see. I'm studying English. Israel. ¿Cómo cree que sería la pregunta, Israel? Am I studying English?
Okay, am I studying English? Excellent. Okay, nice. My sister is playing video games. My sister is playing video games. Claudia Victoria, ¿cómo cree que sería esta pregunta? Is your sister? Ah, okay. Podríamos cambiarlo ahí. Is your sister? Playing video games. Excellent. Okay. Nice. Yay, teacher. Entonces la otra sería, is my sister playing? Sí, de hecho de las dos se puede. Ahí va a depender si quiere preguntar de su hermana o de la hermana de la persona con la que está hablando, ¿verdad? Aquí como no sabemos exactamente de quién es la que nos estamos refiriendo, se lo podemos cambiar por your, ¿ok? Aunque si ponemos my también se puede. Ahí no hay ningún problema. Ok. De hecho, la segunda la voy a poner así, ¿ok? Is my mom... is my mom watching television? Ok. Si la mamá de ambos, ¿verdad? La mamá de las dos personas con las que estamos hablando, podemos hacer referencia a esa pregunta. Y finalmente, las últimas dos, voy a borrar estas, ok. Tenemos, you're studying in class. You're studying in class. Let's see. Edwin. ¿Cómo sería esa pregunta, Edwin? Are you studying in class? Okay. Are you studying in class? Okay, perfect. Y finalmente, you are watching that computer. Let's see, Joanna. You are watching that computer. Are you? Excellent. Okay. Are you watching the computer? Excellent. Okay. Are you watching the computer? Okay. Si se fijan, es muy fácil, ¿verdad? Pasar de las oraciones a las yes, no questions. Ahora, para responderlas, ya también ya lo habíamos visto, ¿verdad? Para responder, como son yes, no questions, las dos opciones que vamos a tener son ya sea yes or no. Simplemente acá tendríamos que dar la oración, o mejor dicho, la respuesta corta, ¿verdad? Anteriormente lo habíamos practicado como, por ejemplo, is your sister wearing sandals? ¿Ok? Entonces, en ese caso, teníamos que poner atención, ¿verdad? Únicamente al sujeto para ver si vamos a responder con he o con she o con you, ¿ok? Pero ahora, en este caso, tenemos que poner atención a eso y a la actividad, ¿ok? Para ver si la vamos a responder de manera afirmativa o negativa, ¿ok? En este caso, is he playing video games? ¿Cómo sería la respuesta corta de sí? Yes, I am. Is he playing video games? Yes, he is. Como estamos hablando de él, sería con he, ¿verdad? Yes, he is. Sí. ¿Cómo sería la manera negativa? Yes. Que de hecho hay varias. No, he's not. No. Ok, por ahí no, me dijo he's not. Por ahí me dijeron no, he isn't. También se puede. Hay una tercera. No, he, no. He's not. Excelente, ¿verdad? No. No, he's not. Ok, excellent. Incluso si usted me dice, teacher, mire, aquí podemos poner oración completa. ¿Puedo poner todo lo que está en la pregunta? Sí, también se puede. Ok. Yes, he's playing video games. Ok. O no, he isn't playing video games. Ok. Ahí también lo puedo hacer. Ok. Ahí nada más tendría que estar pendiente de que estoy diciendo la respuesta correcta, ¿verdad? Si es sí o si es no. Y si estoy utilizando el verbo, mejor dicho, la persona correcta. ¿Ok? La persona correcta en ese caso. All right. Ahora tengo un par de preguntas aquí personales. Vamos a ver. Are we eating pupusas? Y sigo yo con las pupusas. Are we eating pupusas? Yes. Yes. We are. Yes, we are, ¿verdad? Como son el sujeto y el verbo que estoy utilizando, pues lo uso también para la oración. Y como la realidad es que no, ¿cómo sería?
No, we are. No, we are. No, we aren't, right? Oh, por ahí me dijeron no, we are not. Ajá. Ok, o simplemente si lo queremos poner completo, no, we are not. No, we are not. Perfecto, ok. Y finalmente tenemos una pregunta que es personal, ok. ¿Qué pasa con las preguntas personales? En este caso, acuérdese que va a cambiar el sujeto y el verbo, ok. Porque ya le preguntan directamente a usted y usted responde desde su punto de vista, ok. Por ejemplo, en su caso ahorita, ¿are you watching TV? Are you watching TV? Yes, I am. Okay, yes. No. Yes, I am. Por ahí dijo alguien, yes, I am. Yes, I am. Y otros están diciendo, no, oh, I am not, ¿verdad? I am not. No, I am not, okay. Entonces, si se fija, en este caso, hasta cierto punto, no es necesario que volvamos a mencionar la actividad, incluso ni para la respuesta corta, ¿verdad? Sino que únicamente damos una respuesta así cortita, cortita, en la que utilizamos solo el sujeto y el verbo, ¿ok? Only the subject and the verb, ¿ok? Así que ahí tenemos estas estructuras. ¿Hay alguna duda? En cuanto a las affirmative, negative, or questions. Ok, entonces ahora ya sabemos el 100%, okay, de los verbos, ok. Antes estábamos nada más en el 50, que solo sabíamos cuál era el verbo. Lo pasamos a ING, ok. Ya ahí subimos al 80, pero ahora ya vemos cómo lo utilizamos en una oración del present continuous, que se refiere a algo que estamos haciendo en el momento, ok. Así que esa sería la otra parte, ok. Que ya pudimos completar tanto de manera afirmativa como de manera negativa, ok. Así que de eso se trata el present continuous. ¿Okay? Ahora ya con esto podemos ver la sección 5.13. Nada más déjeme volver a compartirlo para compartir el audio en caso alguien por acá haya tenido problemas con alguna. ¿Okay? Para que la podamos ver ahorita. Ahora, en este caso, si se fija, todas las preguntas son de Mary. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el sujeto que vamos a utilizar? She. She, ok, sí. Perfecto, ok. She. Lo segundo sería ver el verbo to be, ok. She is, ok. Y lo que tenemos que identificar es la actividad que ella está realizando. Ahora, en algunos casos podemos poner solamente un verbo, ok. No sé, she is speaking o she is, no sé, quiero ver, driving, podría ser una. Nada más estoy inventando algunos verbos, ok. Pero en algunos otros es necesario definir un complemento, ¿ok? Así que ahí tenemos, tendríamos que intentar con ambas. Intentar únicamente con el verbo o intentar con el verbo y el complemento. Dígame, Ivana. Con respecto a la cuarta, creo que no pude, en este ejercicio no pude lograr distinguir cuál era la acción. Ah, bueno. Ahorita lo analizamos. Nada más déjenme adelantarlo un poquito para que me agarre acá y lo podamos ver. Two. Ok, ahí va la segunda. Ok, en caso usted piensa que tal vez es una es lluvia, ahí no es lluvia, sino que está nadando. Ok, no le voy a decir el verbo, sino que ahí. Esa nada, ok. Vamos a ver la tercera. Three. Ok. Okay, suena los, ahí vemos el los cubiertos, ¿verdad? Entonces podemos inferir que está comiendo, sin embargo, no podemos poner un complemento porque no sabemos si está comiendo pollo, pizza, o carne, o pescado, ok. Eso no se logra percibir. Por lo tanto, en ese caso, no tenemos que poner un complemento. De igual manera, no sabemos. Igual no sabemos si está en la casa o en un restaurante, ¿ok? Sino que solo se escuchan los cubiertos, ¿verdad? Y los cubiertos, pues, se utilizan en varios lugares. Por lo tanto, ahí lo podemos dejar simple, ¿ok? Verbo, perdón, sujeto, verbo y la acción, ¿ok? Así en esa estructura, ¿ok? Vamos a ver entonces la cuarta. Four. Evans prison. Come see.
next Wednesday night. Okay. Al principio creo que suena como que está cambiando la radio, ¿verdad? Pero es porque este audio quizás es un poco viejito. Entonces, antes se cambiaban los canales así. Con pería, exacto. Entonces, la persona está cambiando los canales. Ajá. Pero no se dice, el verbo no es cambiar canales, sino que la acción en general que él está haciendo. Ajá. Que sería ver la televisión. Ajá. Ver la televisión. Ajá. Así es. Ajá. Ok, no problem. En caso tenga dudas con la siguiente, vamos a seguir. Five. Con la 5. Bailando. Uh-huh. Excelente, ok. De igual manera no sabemos dónde es. Vámonos. Ajá, no podemos definir exactamente qué ritmo es, ok. Entonces aquí simple, ok, bailando, ok. Pero tenemos obviamente que poner el si usted solo pone el verbo, creo que se lo toma en algunos casos, ok. Pero mi recomendación sería poner la oración completa, ¿verdad? Para acostumbrarse tanto a las mayúsculas, a los puntos y todo eso, ok. A ver, number 6. Uh-huh. Ok. Suena por ahí la bicicleta. En ese caso, como el verbo riding lo podemos utilizar para tres cosas, ok. En ese caso, sí es necesario decir que está montando la persona, ok. Por lo tanto, ahí tenemos que utilizar el complemento correcto. Y en el video que vimos al inicio de la clase, ahí tenía el complemento que va para este ejercicio, ¿ok? Así que ahí lo, ahí lo puede revisar. Y el number 7. Ok. Ahí suena a una pelota que está siendo impulsada por dos raquetas, así que ahí se puede imaginar. El deporte, ¿verdad? El deporte. Es polígono de tiro, teacher. Polígono de tiro. No, en ese caso es un juego así con raquetas, ¿ok? El cual sería el tenis. Ajá, el tenis, ¿ok? Así que ahí tenemos esas palabras, ¿ok? Se me olvidó mostrarles otra que creo que sí podemos realizar. No, eso es entonces, ¿ok? Excellent. So, con eso prácticamente vamos avanzando poco a poco. Ok, creo que ayer tenían varias dudas en cuanto a los verbos. Espero ya con eso que quede un poco más claro, ¿verdad? En cómo utilizamos los verbos en ING. Hay otra manera que más adelante van a volver a ver cómo utilizar el ING, ¿ok? Pero acuérdense que en este caso estamos utilizándolos para el present continuous, ¿ok? Así que poco a poco vamos a ir avanzando en otras estructuras. Antes de irme, déjeme acá tomar asistencia, Alejandro. Bessie. Presente. Thank you. Carlos Antonio. No. César Adonai. Here. Thank you. César Edilberto. Presente. Thank you. Diego Serrano. Presente. Thank you. Elba. Elba por acá. Elsie. Hola, aquí estoy. Thank you. Evelyn Lisette. All right. Félix. Félix. No. Yanira Aide. No. Jennifer Alexandra y Jocelyn del Carmen. All right. Excelente. Entonces, ya estamos a punto de finalizar. Entonces, ya el día de mañana vemos la última parte para complementar todas las secciones que tenemos acá en la plataforma, más que todo la sección número 5. Y mañana les explico el examen, ¿ok? En caso hay alguna duda por ahí con algún ejercicio, y simplemente nos queda el jueves para practicar en nuestro día de conversations, ¿ok? Para que nos vayamos ya bien practicados ahí con la pronunciation, ¿ok? Así que thank you, everybody. Gracias a todos. Okay. Gracias por estar acá. Thank you, chair. Have a good night. Y nos vemos mañana. Okay. Bye. 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 Good night. Bye. Night.